Buenos días, Malovlis. Hoy lo que tenemos por aquí es packaging. Un vídeo acerca de packaging, de cómo yo hago, pues eso, los paquetitos que luego envío a la gente que me compra. Entonces, primero de todo, disculpad esto porque lo acabo de hacer, me estaba pintando estas uñitas y pues nada, se ha caído una gota y ya veré cómo lo quito, no lo sé. Bueno, a ver, lo primero de todo, ¿vale? Que hago cuando tengo una ilustración para empaquetar y enviar es utilizar estos papelitos como wrapping paper, o es como papel seda. Entonces la verdad es que me gusta mucho el tipo de textura que tiene, y luego además que cuando haces el paquete, luego os lo enseñaré, para, bueno, luego voy a ir haciendo uno para que lo veáis. Y este papel lo que tiene es que transparenta un poquito, con lo que sí que no es opaco del todo, deja ver lo que hay debajo un pelín, entonces como que me parece que es como, no sé, un elemento sorpresa. Entonces, lo primero que hago, uno de los materiales que uso es esto, como papel de seda. Luego, lo siguiente es utilizar estos hilos que, para, o sea, como cuando hago el paquete, en vez de cerrarlo todo con celo, uso estos hilitos. Y luego también, disculpad que tampoco, es que no me quedan, tengo que pedir más, uso estas etiquetas. He dejado esta por aquí porque además como que le cayó agua, para que veáis, ay, a ver si se ve bien, le cayó agua y se estropeó un poco. Entonces, otra de las cosas que uso es estos stickers para cerrar el papel, y luego los bordes, en vez de cerrarlos con celo, los suelo cerrar como con estos hilos. Lo voy a ir dejando por aquí. Suelo utilizar, a ver si se ve bien, pues lo suelo añadir dentro de lo que es el paquetito, este confeti. Ay, no, es tan bonito, me encanta. Este es un confeti que son tintas que se supone que son, digo se supone porque es lo que pone en el paquete, pero son ecológicas y no dañarían el medio ambiente y así. Estas grandes las uso desde hace tiempo para hacer diferentes fotos en los listings de Etsy, y estas chiquititas o una mezcla las incorporo así en los paquetitos, luego lo veréis. Otra de las cosas que uso son, bueno, las tarjetitas que ya habéis visto, las hago en inglés y en español, dependiendo de quién encargue o de dónde tengo que enviarlo. Y pues nada, estas las pongo aquí como hola, qué tal, no sé qué, no sé cuantitas, el nombre de la persona a la que va dirigida, ¿no? Un detallito así que siempre se agradece, o a mí me parece que se agradece, vaya. Pongo por aquí, cuando ya he terminado el paquete, ya lo último que hago es añadir también dentro una tarjetita. Estas son las tarjetas que tengo ahora, todavía me quedan bastantes, con lo que no voy a tener que encargar. Son una de las ilustraciones, vaya, que tengo. La verdad es que debería, a ver, están bien, pero no estoy contenta del todo, con lo que, bueno, a lo mejor me planteo el hacer más tarjetitas o encargar más. Os voy a enseñar el tipo de sobres que yo utilizo. Vale, como por aquí veis, estos son los sobres que utilizo. Estos son los A4, que son los grandes, vaya. Me gustan mucho porque tienen como este cartón por detrás, son rígidos. Entonces sí que como que, y además viene, a pesar de que yo lo pongo aparte, viene el mensaje de que no se doble, por favor. Porque sí que es cierto que, bueno, vete tú a saber, muchas veces con correos, ya sabes. Pero bueno, estos me gustan mucho y al final tampoco son muy pesados, con lo que también vienen bastante bien. Tengo todavía un montón de la última tanda. Y luego por aquí también tengo estos, que son de A5. A ver si se pueden ver por ahí. También son rígidos, aunque no tienen el cartoncito ese de gris. Son bastante rígidos, aunque estos yo sí que les pongo el cartel de por favor que no se doblen, porque sí que estos a lo mejor son mucho más susceptibles de que el cartero o cartera coja, lo doble, lo meta al buzón y andando. Y luego, por otro lado también, para las cosas más delicadas como los broches, tengo estos, que son los últimos que me quedan. Son de estos que tienen como por dentro este, como este papel así, o como este plástico de burbujas, y precisamente por eso ya no los quiero como usar más. Estos son los últimos que me quedan de la última tanda que compré, y sí que a lo mejor eso para broches o cosas más delicadas los puedo usar, pero vamos, ya te digo que cuando se acaben ya no compraré más.
Y luego esto sí que, por ejemplo, como a pesar de ser papel de burbujas, para evitar que también alguien pueda doblarlos, le pongo la pegatina, que ahora la veréis. Y también lo suelo añadir como estos cartoncitos. Lo tengo como en A5 y en A4. Y estos cartones también hay veces que... Pues que, sobre todo, bueno, esto ya no nos añado tanto porque los sobres estos son bastante rígidos y también aportan peso y así, pero bueno, para este tipo de sobres sí que añado cartoncitos que son, pues eso, reusados de las cajas que suelen llegar, a lo mejor de Amazon o cualquier tipo de caja. Si veo que el cartón no está mal y tiene buenas condiciones, lo corto y lo dejo aquí porque, oye, siempre suele venir bien. Muy bien, y ya por aquí, así como un poco para finalizar, los que os venía diciendo, este mensajito del no doblar lo tengo en tanto en español como en inglés. Pasa que en inglés se me han acabado, igual son como de estos stickers redondos que imprimo yo aquí en el estudio. Y el caso es que el inglés ya no me quedan. Y como tengo que hacer pedido de estas etiquetas y más cositas, pero bueno, ahora como con todo este follón, de momento voy a dejarlo estar. Más o menos voy tirando con lo que tengo. Tampoco quiero eso, no sé, como pedir cosas y poner en riesgo a alguien. Así que esta es la que uso para el sobre. Y luego aquí es donde imprimo la dirección de hacia dónde va el paquete y la dirección de red. Así que poco más. Y luego ya dependiendo uso estos washi tapes también. Tengo estos por aquí. Y estos que los tengo desde hace ya bastante tiempo, porque realmente lo único que hago, ahora en un poquito lo veréis, es como poner una tirita de este washi tape ahí en el cierre del sobre. No sé, también eso como un detalle, así que queda bastante bonito. Y luego también como que te aseguras un poco, la persona que le recibe el paquete, te aseguras de que, no sé, alguien no lo haya abierto, no sé. Es un poco, a lo mejor es un poco rayada mía, pero bueno, me parece que queda bonito. Estos los uso ahora como es Easter aquí, que es como la Pascua, pues mirad, son bastante bastante bonitos. Ay, estos son de Wilko, una tienda como muy típica de aquí. A ver si se ve bien. Ay, son muy monos y brillan. Y luego estos de aquí, estos son de papel y estos también. Estos son comprados a una chica, una ilustradora también de aquí, de Inglaterra, y vi estos washis que hacía ella y la verdad es que me gustaron bastante. También tengo esto así para algún toque más especial, que es como doradito. Y estos es que me gustaron tanto. Esto de los lunares me encanta. Y ahora que además es primavera, estos colores vienen genial. Y estos pues igual, también te para otras veces. Y nada, espero que os haya gustado. Y ahora pues nada, vamos a continuar. Voy a hacer un paquetillo para que lo veáis así como más firmemente. Y os sigo contando. ¡Hasta ahora! Vale, pues por aquí estamos otra vez. Voy a utilizar esta ilustración, que en realidad es un encargo real, así que voy a utilizarla ya de paso para ello. Mirad, ay, tiene una calidad, es que este papel me encanta. Esta está siendo La Bruja Verde, pues al final uno de mis best sellers. Es como, la verdad es que se está vendiendo pues mucho más que el resto de cosas y estoy bastante contenta. Pero bueno, a ver, vamos a empezar. Thank you.
¡Ay! ¿Cómo estáis? ¡Feliz miércoles! Me tengo que poner a editar este vídeo ya como una loca porque quisiera que para el viernes estuviera, como siempre, intentar que esté los viernes. Pero bueno, a ver, paso por aquí porque con todo esto del packaging quería hacer como una pequeña reflexión para toda aquella gente que tenga tienda online o que la quiera abrir. Cuando yo empecé la tienda, yo me planteé como dos cosas principales. Y estas cosas eran, uno, el cómo se iba a ver la tienda y dos, la experiencia que podía tener el usuario. Eso fue como de primeras. Entonces, llevado ahora mismo al packaging, sí que es cierto que es importante, por ejemplo, si tu tienda tiene X características, características estéticas o de cómo colocar las cosas, el tipo de materiales, el tipo de colores. Todo eso conforma un mundo que a la hora de hacer el packaging o de elaborar los paquetes que vamos a enviar a nuestros compradores es importante que siga ese flujo. Yo, por ejemplo, en mi tienda como que cogí un color que era el base, ¿no? Es un color que siempre va a estar representado en toda la tienda y ese era como el rosita así como más clarito. Luego ese rosa va mezclado con otros tonos, o sea, con otros colores como el amarillo o como el azul o el morado, pero siempre el rosa es como el hilo conductor de todo ello. Entonces, para hacer mi packaging también pensé que eso debería de ser importante. Al final, si tú en tu tienda muestras una cosa y luego lo que le llega a tu comprador o compradora es otra como muy diferente, es como que hay una desconexión ahí que en mi opinión no debería de ser. Por otro lado también está la experiencia del comprador, ¿vale? Lo que veníamos diciendo, al final nosotras y nosotros no somos como una gran compañía que se puede como permitir el lujo de enviar las cosas así y ya está. Es importante el personalizar un poquito el paquete, vamos, lo que vayas a enviar. Como habéis visto, yo lo que hago son como unas pequeñas tarjetitas dando las gracias por la compra, porque sí que es cierto, claro, que sin vuestra compra y sin vuestro apoyo, pues nadie de nosotros como pequeños vendedores, pues nada, no tendríamos nada. Así que también es eso, como muy importante siempre tener un detallito y poner así algunas cosas que al abrir el paquete sorprendan. No es como wow, una super sorpresa tal, pero sí que es interesante, o por ejemplo yo como compradora, al comprar también ilustraciones de otros ilustradores, o comprar, yo que sé, cerámicas, o comprar cualquier producto que yo sé que es de una pequeña tienda, sé que siempre van a tener un mínimo o va a haber algún detallito que me va a hacer como sentir especial. Como para recapitular, todo vuestro packaging esté dentro de vuestro mismo mundo, que la experiencia del comprador sea positiva. Y luego también, por ejemplo, se valora mucho que los materiales, pues eso, cuanto más ecológicos sean o más respetuosos con el medio ambiente, eso también se va a valorar siempre un montón. A mí me pasa que al principio sí que compré como los típicos bolsitas estas de celofán donde meter las ilustraciones o así, y sí que es cierto que llegó un punto como que me hacía hasta sentir mal, o sea, el hecho de meter la bolsita sabiendo que es como un plástico de un solo uso que va a ser que alguien lo vaya a abrir, si es una ilustración o es una tarjeta o es una postal, lo van a abrir, ese plástico se va a ir al carajo, como quien dice, porque luego ya tú vas o a esa ilustración o la vas a poner en la pared en un marco o esa tarjeta la vas a escribir. Entonces yo pensé eso, al final gastar todos los plásticos que tenía, porque sí que tampoco tenía sentido coger y tirarlos sin más, sin darle al menos un uso. Y desde entonces ya sé, he más o menos terminado todo lo que tenía de plásticos y no he vuelto a comprar más. Sí que me encargo de que el packaging sea pues eso, como que esté todo lo más protegido posible y así, pero intentando reducir la cantidad de plásticos lo más posible. Y bueno, pues ahí os queda toda esta chapa que os he dado. Espero que os sirva de ayuda o, por ejemplo, para coger ideas o algo así. Y nada, como siempre, ya me despido. Si os ha gustado este vídeo, le podéis dar así como un manito arriba. También los podéis suscribir, no sé dónde lo pondré. Pero bueno, también os invito a que veáis todo este tipo de cosas que os iba diciendo en mi página de Etsy, que también está en el enlace por aquí abajo. Y no me enrollo más. Espero que tengáis muy buen día, que estéis haciendo ejercicio, que os lavéis las manitas y os cuidéis mucho. ¡Chao! Hola, mi amor. Qué guapo. No te enfades.